En diciembre de 2020, un hombre llamado Pablo Fernández, a través de Instagram, felicitó al gran futbolista uruguayo Edison Cavani por la victoria del Manchester United. Cavani respondió a su amigo con un afectuoso: Gracias, negrito. La consecuencia principal fue que Cavani fue acusado de racista, luego de. Fue expulsado o sancionado durante tres juegos y tuvo que pagar una multa de 100 mil dólares. En junio de 2018, Facebook retiró la publicación de un pequeño periódico de Texas, el Liberty County Vindicator, alegando que la publicación incurría en lo que ellos llaman discurso de odio. La publicación hacía referencia a unos indios salvajes y despiadados. Poco después Facebook tuvo que disculparse, retractarse y volver a publicar el escrito que había montado el Liberty County Vindicator, pues se dieron cuenta de que se trataba de un extracto del Acta de Independencia de los Estados Unidos. El 20 de agosto de 2020, el líder opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado. Por fortuna sobrevivió, logró emigrar temporalmente a Berlín, donde se recuperó, pero desde donde también decidió regresar a Rusia en enero de 2021 y allí fue puesto preso por las autoridades del gobierno de Putin. Inmediatamente Amnistía Internacional decidió declarar a Navalny un preso de conciencia. Sin embargo, el 23 de febrero de 2021, Amnistía Internacional retiró la condición de preso de conciencia a Navalny, alegando que les habían hecho llegar unas antiguas declaraciones de Navalny donde eh, criticaba o atacaba a inmigrantes del Asia Central. Estos tres ejemplos que he mencionado, estos tres casos que he recapitulado para empezar, son ejemplos prácticos, recientes y evidentes de lo que. Hoy eh, podemos llamar lo políticamente correcto, es decir, una herramienta o un dispositivo, mejor dicho, de censura y de castigo utilizado por las instituciones que eh, se dicen eh, representantes de países democráticos. Ahora bien, uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? ¿Cómo lo políticamente correcto pasó de ser un mecanismo? para promover el respeto, la tolerancia y la igualdad, a convertirse en este brazo punitivo de instituciones o empresas o gobiernos en las sociedades abiertas. Bueno, precisamente eh, sobre estas cosas vamos a reflexionar y a discutir hoy. Muy bien. Ahora podríamos comenzar por preguntarnos entonces qué es lo políticamente correcto. Para eso vamos a empezar con una definición dada por el catedrático Juan Santana Lario en una conferencia dictada ya en el año 1997. Lo políticamente correcto es un conjunto de prácticas y usos lingüísticos destinados a eliminar las connotaciones discriminatorias presentes en el lenguaje que utilizamos a diario. Discriminación que suele afectar a personas o grupos definidos por categorías tales como la raza, el sexo, las preferencias sexuales, la nacionalidad, la edad, las discapacidades físicas, etc. El apogeo de lo políticamente correcto se dio en los años 80 del siglo XX, principalmente en las universidades de los Estados Unidos y en los sectores progresistas de eh, Estados Unidos. En este punto, una vez, una vez hecha la definición de lo que es lo, lo políticamente correcto y cómo se configuró en los años 80, toca obligatoriamente plantearse la pregunta de, bueno, cómo una herramienta que supuestamente era un dispositivo de promoción del respeto, la tolerancia, la libertad y la igualdad, se termina convirtiendo en un dispositivo de censura y de castigo en medio de las sociedades que se llaman a sí mismas abiertas, democráticas, y libres. Si nosotros hacemos un poco de búsqueda en, en la literatura que hay sobre lo políticamente correcto, vamos a ver que tiene su origen en el Partido Comunista Chino bajo el imperio, el gobierno de Mao. lo políticamente correcto originalmente era el cumplimiento irrestricto de la línea de partido emanada desde la propia figura de Mao a través del Partido Comunista Chino. Conviene entonces preguntarnos y tratar de ver bueno cómo se ha desarrollado lo políticamente correcto en el siglo XXI. Fíjense que yo quería hacer mención a un libro que yo considero que Anticipa muchas de estas discusiones. Eh, me refiero a eh, la cultura de la queja del de, eh, australiano Robert Hughes. Este libro fue publicado originalmente en 1993 y son un conjunto de conferencias donde Hughes ya eh, atacaba de frente lo que consideraba un gran peligro y un gran mal para la época. Creo que el, la gran, el gran error de Hughes fue. Creer que lo políticamente correcto era una especie de discusión interna, de dilema interno de los Estados Unidos. El segundo error fue creer que era una especie de dilema pasajero. Si algo han demostrado las primeras décadas del siglo XXI es que eh, lo políticamente correcto ha copado la escena global y ya no se trata únicamente de una trifulca norteamericana, sino de una verdadera trifulca global. Yo creo que en esto han tenido que ver muchos factores ligados a, al eh, ascendente que tienen los Estados Unidos con respecto al resto del mundo. Eh, quizás en el siglo XX todavía se veía esta esta presencia y esta amenaza en términos específicamente militares. Sin embargo, en el siglo XXI yo creo que la omnipresencia de, de esta cultura eh, norteamericana se da a través de unos medios Menos tradicionales, menos visibles, quizás más fáciles de camuflarse en las sociedades libres. Y lo que, fue la, la, lo que ha sido la creación de las redes sociales marca un antes y un después. Creo que las redes sociales son estas plataformas verdaderamente globales que permiten un nivel de interconexión y de interacción desde estos centros culturales de poder que irradian sus discursos y sus dilemas a lo largo del mundo, pero que también han transformado lo políticamente correcto en políticas de uso con los que nosotros los usuarios tenemos que estar obligatoriamente de acuerdo si queremos que no nos expulsen de estas redes sociales. Esta vinculación es lo que ha dado pie a que diversos... Eh, ensayos que tratan de reflexionar sobre lo políticamente correcto ya lo, lo estén conectando con formas abiertas de censura, de castigo y de control. Me refiero a libros, por ejemplo, como Arden las redes de Juan Soto Ibar, eh, el ensayo de Ricardo Duda sobre lo políticamente correcto y más recientemente un ensayo de Darío Villanueva, miembro de la Real Academia Española, que se titula Morderse la lengua. Todos estos autores coinciden en que lo políticamente correcto se ha transformado en una experiencia muy cercana de eso que se haya dado en llamar hoy la posverdad o este término que plantea Juan Soto Ibar, la poscensura. Se trataría del régimen nuevo de la mentira y de la censura, solo que promovido no al interior de eh, sistemas dictatoriales, sino desde los núcleos importantes de poder de las sociedades abiertas. De hecho, estos conceptos parecen incluso dinamitar la propia noción de un núcleo o de un centro porque, y esto es lo verdaderamente preocupante, lo políticamente correcto es una especie de herramienta de persecución, de señalamiento, de hostigamiento que está al alcance de todos nosotros ahora bien quiere todo esto decir que la corrección política no tiene ningún elemento rescatable yo creo que no se trata eh, tampoco de esto no el, el problema es que lo políticamente correcto eh, y sobre todo en lo que se ha transformado como, como cualquier fuerza importante dentro de la sociedad termina generando movimientos en contra que se creen con eh, una especie de licencia para eh, abiertamente difamar, insultar y eh, este, esta difamación, estos insultos, este, este tipo de, de linchamientos en redes y de acoso terminan revestidos simplemente por ser políticamente incorrectos de una carga de rebeldía, de subversión que en realidad no siempre la tiene. Y en, en este punto, ya para, para terminar, llegamos a un elemento importante que es el de la polarización, que es algo que creo que estamos sufriendo de modo global actualmente. ¿no? Y lamentablemente vemos todas las semanas eh, noticias que provienen bien sea de universidades de los Estados Unidos o un, algunas universidades de Europa, donde eh, lo políticamente correcto sigue avanzando como una fuerza dogmática de exclusión y de intolerancia pero por supuesto esto no puede ser una especie de licencia o de estímulo para que nos comportemos eh, como unos gamberros que nos comportemos eh, como unos eh, bullies eh, en cualquier área de, de, de la vida me gustaría para terminar leer el párrafo final del libro de Ricardo Duda sobre la corrección política y sus enemigos. No hace falta más bondad o amor, y quizá ni siquiera haga falta más empatía, o sí, pero ¿cómo se fomenta? Quizá la corrección política debería simplemente reformularse como un acuerdo mínimo de convivencia en una sociedad plural y diversa. Sería un acuerdo muy poco ambicioso y ñoño ligeramente melancólico, ingenuo y casi imposible de aplicar y tan mínimo que solo tendría un punto. Uno, ante todo, intenta no hacer daño. Bueno, no me queda sino darles eh, las gracias eh, por haberme acompañado en, en, en este nuevo eh, programa y recordarles que, por favor, eh, si les gustó el programa, denle like, activen la campanita y suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima.